Una mañana cualquiera en el bar Pastrana de Vallecas. Hola, muy buenas, bienvenidos como cada martes aquí a las 5 de la tarde desde el restaurante Pastrana de Vallecas, como siempre aquí a estas tertulias UR para hablar del Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que bueno, que es una semana, bueno, al menos por lo menos hasta lo que teníamos ahora, de verdad que ahora la actualidad también manda y tenemos ahí una junta de accionistas, la verdad, bastante movidita, pero desde el sábado, desde esa victoria 3-0 ante el Huesca, pues la verdad es que solo se hablaba de alegría, de satisfacción, después de esa victoria, como decimos, 3-0 ante el líder, que es la que hasta ahora colocaba un poquito la actualidad franjirroja y de la que va a marcar también esta tertulia. Ya lo sabéis, podéis participar a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook Live, donde podéis dejar vuestro comentario, vuestro saludo también y vuestras preguntas a nuestros dos invitados de lujo que tenemos en el día de hoy, y también en arroba Unión Rayo, ahí estaremos, ahí está Alejandro Tomás Jaramillo en la parte técnica y también leyéndoos y muy atentos de todos vosotros. Y nada, solo queda comenzar y dar la bienvenida a mi derecha, David Martín, compañero del Gol de Madrid. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, encantado de estar aquí por primera vez en las tertulias de Unión Rayo. Un placer, un auténtico rayista, ¿no? Socio del Rayo Vallecano, aparte de que cubras la actualidad también del filial del Rayo Vallecano B ahí en el Gol de Madrid. Te hemos leído también durante años con los compañeros de Rayo Herald, siempre vinculado un poco con el Rayo Vallecano, ¿no? Sí, bueno, yo soy del Rayo, como se suele decir, casi desde pequeñito. Me aboné pues prácticamente con 14, 15 años y pues desde entonces prácticamente no he dejado de ser abonado. Y pues bueno, lo que suelo decir habitualmente, tengo el abono prácticamente por no perder el número, por seguir vinculado a un club al que tengo mucho aprecio, pero bueno, encantado siempre de informar, siempre que he tenido la oportunidad de hacerlo para el Rayo Vallecano y ahí seguimos. Bueno, pues de todo eso hablaremos también de un Rayo Vallecano que ya a simple vista, ¿qué te parece un poquito esa victoria? Bueno, yo creo que es una victoria bastante buena, que el nivel del equipo yo creo que quedó muy, muy bien demostrado el otro día en el partido frente al Huesca. Y yo creo que el equipo tiene que tener ahora visión de irse más hacia arriba, es decir, ha conseguido estabilizarse en el segundo puesto, ahora tiene dos partidos fuera, es cierto, eso es complicado para un equipo que está arriba, pero bueno, con la dinámica que trae el equipo, buenos resultados, buen juego, pues creo que podemos ver al Rayo perfectamente luchando incluso por el segundo puesto y yo creo que garantizamos seguramente el playoff. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello y a la derecha de David, un viejo conocido también para los aficionados del Rayo Vallecano, a los que también nos gusta recordar, ex capitán del Rayo Vallecano B también, jugador del filial durante 3 temporadas, si no me equivoco, dos temporadas. Tenemos a Javi Robles. Javi, bienvenido, hola, un placer. Muchas gracias. Actual jugador del Inter de Guadilla Madrid, de Madrid Guadilla en este caso, se puede decir rival del Rayo Vallecano del filial, pero sobre todo también manteniendo ese cariño al Rayo Vallecano, ¿no? Pues sí, aunque este año me ha tocado ser rival y el cariño, yo pasé 2 años fantásticos ahí, que se me hicieron, parecía que llevaba toda la vida allí. Me sentí muy querido y le tengo mucho aprecio a Rayo. O sea, que Rayo. Tú deseando firmar unos playoffs jugando tanto el Inter como el Rayo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Ojalá. A poder ser nosotros como primero y el Rayo segundo. ¿Y cómo estás viendo un poquito también al primer equipo esta temporada? Pues la verdad es que bastante bien. ¿Te está sorprendiendo un poquito todo? Sobre todo que esté ahí metido, ¿no? Después del año pasado, un poco lo que sufrió, ¿cómo sí, lo yo ves? Pensé que después del año anterior, que lo habían pasado algo mal, yo pensé que la dinámica iba a ser similar, pero la verdad es que están ahí, están súper enchufados, están todos metidísimos. Al final también yo creo que es todo un poco cosa de Michel. Es un entrenador que conoce. Tú también bueno, ahora hablaremos un poco, tampoco quiero meterme porque tú también le conoces. Que conoce el club mejor que nadie y al final ha conseguido que el grupo esté junto y yo creo que al final entre eso y la sabiduría que tiene, ha sido futbolista y tal, pues al final aportan todos y ahí está el trabajo, está ahí. Sin duda, un Michel que cumplió un año dirigiendo al Rayo Vallecano el pasado 21 de febrero, el pasado miércoles, dirigiendo al club, y fíjate el cambio, ¿no? Alejandro Castellón, lo primero, bienvenido de nuevo a estas tertulias, que la semana que viene, la semana pasada, te la cogiste libre, se puede decir, ya de vuelta, y bueno, un Michel, como decíamos, un año.
Lo cogió prácticamente con el equipo luchando por el descenso, luchando por evitarlo en este caso, y ahora fíjate, ¿no? Ganando es que fue clave, ¿no? Como decía Javi, fue clave porque fue un punto de inflexión clarísimo. El equipo estaba hundido y desde que lo cogió Mitchell, la segunda vuelta del año pasado fue tremenda, casi de equipo de playoff, y este año, pues fíjate dónde está el equipo, ¿no? O sea, es una dinámica diametralmente opuesta, y es verdad que sorprendió un poquito el Rayo, ¿no? Al principio de temporada este año, no sabíamos qué Rayo íbamos a esperar, ¿no? Todos esperamos que el Rayo esté arriba siempre cuando arranca la temporada, ¿no? Fichaje de un Rayo que al principio no estaba Raúl de Tomás, que llegó tarde, claro, ¿no? Claro. Había muchos jugadores que bueno, hasta que comprendieron un poco lo que quería jugar Mitchell, ¿no? Pues lógicamente tarda su tiempo. Le ha costado arrancar un poquito, pero parece ser que está en, no sé si el mejor momento de la temporada, pero está en un momento óptimo. Te lo digo que sí, mejor temporada, porque lleva siete partidos que invicto, que es la primera vez que consigue esa racha esta temporada. Así pues que está bien y es el momento de estar a tope. Uh-huh. A ver. Bueno, un Rayo que recorta la distancia en 5 puntos. Hace 2 jornadas estábamos a 11 del Huesca. Yo no sé si la reflexión queda un poquito en eso, ¿no? De que el Rayo, su objetivo tiene que ser ahora mismo el ascenso directo. O, bueno, lo que hablabas tú, ¿no? Casi los playoffs, no sé si da un poco de miedo que se dan casi por hecho, ¿no? Yo creo que el aficionado del Rayo Vallecano hoy en día quizá va a los playoffs por hechos. Bueno, yo creo que sí, es decir, lo que he comentado un poco antes, es decir, el equipo tiene buena dinámica, yo creo que además hay muy buen equipo, hay jugadores que, pues eso, que están muy, muy implicados, sobre todo en la tarea que les encomienda Mitchell, y sobre todo es eso, en el fútbol todos son dinámicas, y las dinámicas, pues ahora mismo del Rayo son muy positivas. Ganarle 3-0 a un líder como el Huesca no es un resultado muy fácil, y eso quieras que no al futbolista que está ahí, que se ve crecido, que ve que viene de ganar en León de aquella manera, que viene incluso de golearle al Lorca hace un par de semanas, pues bueno, pues ve que gana 3-0 al líder haciendo un muy buen partido, que tiene a su afición prácticamente volcada encima, y eso al final al futbolista le hace tirar hacia adelante. Ahora hablaremos también del ambiente de Vallecas. Quería preguntarle a Javi sobre todo cómo gestionan algo similar, ¿no? Vosotros un equipo que está en playoff desde hace muchas jornadas también. ¿Cómo eso un entrenador, vuestro entrenador, os hace mentalizarnos de que aún no está logrado, ¿no? Que no deis por hecho a lo mejor que vais a jugar. A lo mejor eso es el ser ambicioso siempre, el bueno, no nos vamos a conformar, ir a por la primera posición, ¿no? Pues sí, ese es nuestro objetivo, es tener en mente que nosotros tenemos que ganar la liga. Si nuestra aspiración es ganar la liga, la podrás ganar o no, pero playoff, con esa aspiración lo vas a jugar seguro. Yo creo que es un poco como tiene que asimilar esta situación el Rayo, es decir, tenemos que quedar primero. Si luego al final los partidos, si no quedas primero, vas a jugar play-off seguro. Uh-huh. Yo creo que esa es un poco la mentalidad y es como vamos nosotros. Nosotros jugamos cada domingo como si fuese el último partido de liga y que si lo ganamos somos campeones. Y esa es la mentalidad con la que salimos nosotros. Es como cuando sales a jugar un partido y sales a empatar, ¿no? Si sales a empatar vas a palmar seguro, ¿no? Es un poco eso. Si tú estás segundo, tú tienes que decir, voy a quedar primero. Claro. Si vas con esa aspiración, al final lo jugarás, quedarás primero o no, pero el playoff te lo garantizas. ¿Y qué supone también para un equipo ganar al líder de la competición también? No sé si... ¿Qué puede suponer? Pues la verdad que... Me intento acordar alguna victoria vuestra. Yo creo que el Castilla en su día no era líder cuando llegó aquí a Vallecas. Pero por ejemplo el Bilbao Athletic cuando llegó a Vallecas, que le ganamos 2-1 y además jugando muy bien, iban líderes. Y yo creo que Baracaldo igual, cuando vino a Vallecas también estaban... Estaban ahí arriba metidos. Sí, sí. ¿Supone un cambio a lo mejor de mentalidad? O... Sí, la verdad es que te da esa semana la afrontas con más confianza, con más, y al final el fútbol es así. Quizá ahora lo que hay que, sin meternos un poco de lleno en el siguiente partido, sino analizando un poquito el Huesca, pero sobre todo el próximo, lo que decía también David, ¿no? Ahora llegan 2 salidas, Castellón, Valladolid, Almería, y bueno, está muy bien ganar al líder, pero si allí no haces un buen papel, pues quizá... Pues, fíjate, hablábamos hace 2 tertulias aquí en estos micrófonos de los siguientes 4 partidos del Rayo que iban a ser clave. 3 fuera de casa, que era León y las 2 próximas salidas, y 1 en casa contra el líder. Los 2 primeros se han solventado con victoria, estamos en la mitad de estos 4 partidos. Si el Rayo sale bien en las siguientes 2 salidas, pues va a estar ahí ya después de un mes de competición duro con 3 partidos fuera y 1 contra el líder. Y yo estoy de acuerdo con Javi que si estos dos partidos sale el equipo reforzado y gana o al menos no lo pierde, va a ser un candidato al título. Vamos a ver qué hace el Huesca, ¿no? 2 derrotas consecutivas, claro. Yo creo que eso tiene que hacer temblar un poquito también, ¿no? También lo hablamos, ojo, que
lo decíamos también justo hace dos jornadas aquí, que en algún momento tiene que pinchar. Todos los equipos tienen un bache y el West Ham no lo había tenido. Tenía solamente 3 derrotas de 25 o 26 partidos. No podía ser, no podía ser. Y es verdad que le ha dado al bajón justo cuando tiene muchas bajas. Sí, sí, además ha sido una jornada buena, ¿no? Ha perdido el Cádiz, claro. No ganó en Numancia, creo que fue. Tampoco el Valladolid, el Lugo, que perdió ante el... está desinflando, ahora ya un poquito más abajo. Todos tienen baches. Yo creo que ahí el Rayo Vallecano lo está aprovechando. En cuanto metiéndonos un poquito en el partido, David, ¿qué es lo que más te gustó? No sé si todos damos por hecho la primera parte, ¿no? Ese 3-0 en los primeros 45 minutos, pero quizá la actitud, el ambiente de Vallecas, que ahora hablaremos también de ello, de que tiene que ser a lo mejor el jugador número 12, y el otro día la verdad es que se demostró, ¿no? Sí, bueno, la actitud de la afición de Vallecas yo creo que es incontestable, sin negarle, ¿no? El apoyo que da siempre al equipo en los momentos necesarios. A partir de ahí, pues bueno, hablando del partido, a mí lo que más me gustó efectivamente fue la primera parte, porque fue una primera parte prácticamente de sobresaliente, incluso de matrícula de honor. Y por particularizarse acaso en algún futbolista, yo creo que Unai López está muy bien en las últimas jornadas, es uno de los referentes que tiene últimamente el Rayo Vallecano. Prácticamente desde Navidades hasta esta parte del campeonato, pues se ha ido creciendo como futbolista y dando una muy buena versión. Y luego, pues eso, Mitchell va variando determinadas piezas y todas rinden muy bien. Por ejemplo, el otro día volvió Velázquez, hizo un muy buen partido, incluso con el gol. Volvió a Comesaña, también hizo otro buen partido, se le aplaudió desde Vallecas. Y yo creo que eso es lo que tiene el Rayo, es decir, tiene muchos jugadores muy buenos que van metiendo Mitchell determinadas piezas, las va moviendo y aún así el equipo responde a la perfección. Sí, es verdad que las rotaciones sí más o menos funcionan. Es verdad que no hay muchísimas, o sea que hay jugadores que no juegan, el caso de Akeme, el caso de Cerro, jugadores que prácticamente no están contando, pero hay un número de 16-18 futbolistas que sí están entrando dentro de esas rotaciones. Eso te iba a decir, que tienes a lo mejor la base del 11 más o menos tipo y luego 4, 5, 6 futbolistas que entran y salen y están rindiendo bien, sin duda. En cuanto, no sé, hablamos de Unai, Raúl de Tomás también, ¿no? Que está en racha, son 3 goles, o sea, 3 partidos seguidos marcando, León... En Sevilla no marcó, ¿no? No. Son 2. Son 2 partidos. Pero bueno, están también en una gran racha. Pero 4 goles en 2 partidos, sí, que no está mal, ¿verdad? Sí, bueno, y además es lo que iba a comentar ahora. Salió el día, por ejemplo, de Lorca, que no había hecho ningún hat-trick como profesional y en el Rayo ya lleva 2. Sí, sí, sí. En 3 partidos, 2. Igual que he leído hoy, que con los goles que hizo el otro día frente al Huesca, ya ha igualado el máximo número de tantos en una temporada. Sí, lo que venga ahora son más goles que va a ir. Sí, lo ha hecho en menos partidos también. Tú lo has tenido que jugar contra él, ¿no? Contra Raúl, no sé si me acuerdo del Rayo B, aquel sí, año está en el Castilla, ¿no? Sí, sí, nos sí, tocó... sí. No, Mariano nos lo dijo el otro día también. A mí me tocó lo de Granada, estaba sancionado ese partido. Ese no jugaste, pero lo viste como... Sí, adelantaste con gol de Tony, sí, creo sí. recordar, ¿no? Sí, con gol de Tony, y luego nos empataron y... Y salió él y metió 2 goles, ¿no? 3. Perdimos 4-1. 4-1 con hat-trick. Metió 3 goles, sí. Bueno, un jugador que... Prometía de pequeñito, ¿eh? Sí, es verdad que tuvo ahí un pequeño... que le costó, ¿no? Pero luego se tuvo que ir al Córdoba y tal. El año pasado ya fue bastante bueno. Pero bueno, se está reivindicando, está pidiendo sitio quizá en algo más. Veremos que ojalá sea con el Rayo Vallecano en primera división. Pero sobre todo, como decía antes David, el tema de las dinámicas. Ahora mismo tiene una dinámica el Rayo que es que cuando tú crees que lo haces bien y estás convencido, igual que el año pasado, la primera vuelta... todo era negativo, es que la dinámica es todo en el deporte y sobre todo en el fútbol en este caso. Y Raúl de Tomás es que tiene 3 ocasiones y te mete 4 goles porque está enchufado, casi sin quererlo. Y es que es cierto, yo creo que ahora mismo el Rayo está en ese punto que todo le sale. Y otra, como decimos, el ambiente, ese factor que puede ser también la grada de Vallecas, la gente muy metida, la gente muy ilusionada, bueno, pues eso, también esa satisfacción. Más de 12.000 espectadores en el estadio, la mejor entrada de la temporada. Veremos a ver cómo evolucionan los próximos compromisos. Viene a Vallecas el Cádiz, ¿no? Viene también el próximo partido en casa es contra... El Reus. Bueno, ahí vamos a ver qué tal es la entrada. Pero bueno, ahí sí que hay que elogiar que la gente está metida, que la gente está ilusionada, ¿no? Y vamos a ver cómo... No, y si el equipo está arriba, la gente responde. Sí, yo creo que sí. Claro, eso hay que aprovecharlo, ¿no? En este caso también un poquito el club. Hay que decir, esa promoción que hicieron también de 1.000 entradas, ese precio bajo, pues también la gente lo aprovechó y bueno, la verdad es que se vio
un grandísimo ambiente en ese Rayo Vallecano-Huesca, que no sé si queréis profundizar en algo más. Quizá Trejo, ¿no? La vuelta de Trejo al 11, la vuelta un poco también a esa ETT, esa parte, esa delantera. No sé cómo visteis al argentino. Fue sustituido de nuevo. Vallecas la arropó, le ovacionó. Porque yo creo que la gente sabe que quizás no está atravesando su mejor momento, ¿no? Su mejor versión, por lo menos. Bueno, la verdad es que Trejo ya lleva una determinada carga de partidos y además en algunos ha tenido que ser el que se ha tenido que echar el equipo a las espaldas cuando no hemos jugado con Raúl de Tomás, tener que jugar el de delantero o de falso 9, pues bueno, sí que creo que le vino bien descansar hace un par de semanas en el partido precisamente frente a la Cultural Leonesa. Y pues bueno, pues a Vallecas idolatra a Trejo porque está haciendo una muy buena temporada y el otro día perfectamente se vio. No, o sea, sí, no, que es que si hubiera mantenido el nivel que ha tenido o que tuvo al principio de temporada, o sea, era descomunal. Rayo estaría primero seguro de sobra, porque el nivel que estaba mostrando Trejo al principio de temporada, es que es imposible mantenerlo, o sea, o eres Messi o... Y que juegue con molestias, porque bueno, Michel en Radio Marca reconoció que bueno, que iba a jugar porque las molestias no le iban a desaparecer. Luego es verdad que en rueda de prensa no se refirió a eso, pero... Bueno, pero le quitó el minuto 60 y algo fue, ¿no? Porque, sí, bueno, sí, ya cumplió el partido a 3-0, o sea, que no fuerce más de la cuenta a Trejo. Trejo es un futbolista que tiene que jugar porque tiene mucho, pero el Rayo también es capaz de ganar sin Trejo, como fue el León, que lo cual también nos dice mucho de la plantilla del Rayo. Pero como ahí a lo mejor Javi, sin tampoco meter en un compromiso, como siempre está también en un vestuario, ¿no? Que juegue por delante alguien que tiene molestias, es también un poco complicado, ¿no? Sobre todo por el riesgo que puede tener eso, no sé un poco cómo también... tomarlo, lo pueden tomar compañeros, ¿no? Es complicado, es una situación complicada esa de... viene un jugador arrastrando molestias y... aunque sea el mejor del equipo, aunque sea... Sí, pero eso también, yo creo que también cada uno, y más a estos niveles, cada uno tiene que asumir el rol que tiene en el equipo. Uh-huh. Si Michel le da importancia a Trejo es por algo. Es porque cree que tiene algo para el equipo que sin duda que es elogiable el compromiso también, porque habría alguno que se limpiaría y diría no, yo no juego hasta que no esté bien, por lo que sea, por un futuro traspaso en verano, a ver si me voy a fastidiar 6 meses, si me voy a lesionar. Hombre, pero entiendo que tal y como está el equipo ahora, todos quieren jugar, ¿no? Sí, pero bueno, yo sobre todo si el mejor Trejo de esta forma con molestias es mejor que... Depende de las molestias, quiero decir, bebé. Si vas cojeando y no puedes ni andar, pues no juegas, pero hombre, si corres y llegas al balón y... Yo creo que todo futbolista juega alguna vez con molestias. Sí, yo... O sea, siempre, ¿verdad? Sí. ¿Has jugado algún partido seguro con molestias? Yo he jugado muchos partidos, claro, con molestias. Un poquito de reflex y tiras para adelante, ¿no? No, es que está dentro y está caliente, claro, ya... Sí, lo que pasa es que, claro, depende del nivel de la molestia. Eso entiendo es. Que si Trejo juega a un nivel profesional, porque puede jugar. Sí, depende un poco de todo, ¿no? También. Y del rival también, es decir, Javi, que ha sido futbolista y lo sabrá, pues bueno, haciendo una comparación, es decir, tienes el típico partido, pues yo que sé, él en sus tiempos, tienes al Castilla enfrente, que es el partido de referencia, y si te duele un poquito, te aguantas el dolor, porque tú quieres jugar contra el Castilla. Por eso. O si tienes, por ejemplo, cuando, pues lo que comentaba él, el día que vino el Athletic B, que además era un equipo que yo recuerdo que tenía, por ejemplo, a Williams, tenía a Kepa, Xavi Merino, tenía muy buenos futbolistas, viene el Athletic y tú quieres jugar, te duele un poquito, pues bueno, fuerzas, tal, porque el futbolista lo que quiere realmente sí, es sí, o en eso. Altos niveles el ir al Camp Nou, el claro. Ir a sitios especiales, y aquí era igual, ¿no? Jugar contra el Huesca, pues yo quiero estar en ese partido, ¿no? Bueno, pues la verdad es que todo sigue, la verdad, bastante en su sitio en ese sentido, quizá a la espera de ver esa mejor versión de Trejo, en barbas y en su línea, ¿no? Marcando otro golito, bueno, eso, hablamos mucho de Trejo, pero yo no sé si, no sé si lo ha dicho alguien, también la temporada de Embarba es, no sé si hay para ponerle por encima de Trejo, pero no sé si os está sorprendiendo un poquito. Yo creo que en cuanto a regularidad está por encima de Trejo, no a lo mejor en cuanto a calidad individual, pero está siendo más regular, todos los partidos hace algo, y Trejo, verdad que ha tenido algún bajón en los últimos partidos, o ese mes de enero no ha estado su mejor versión, y Embarba está ahí, siempre. Está ahí, es el máximo asistente. Sí, el gol de Velázquez viene también tras un error muy grande de la defensa del Huesca, pero viene tras una falta sacada de él. Claro, y hay que ser justo, o sea, está haciendo bien, está siendo el más regular, pues oye, yo creo que chapó con Embarba, vamos. Tú, Javi, además que sé que tienes buena relación con Adri, bueno, muy feliz supongo por él, cómo le están yendo las cosas, y supongo que él estará
También muy contento de la temporada. Sí, la verdad es que estoy bastante contento de verle cómo le están saliendo las cosas y cómo está disfrutando. Y además es que se le ve que está sí. Contento, se le nota a la hora de jugar. No sé, a mí es un jugador que siempre me ha gustado. Ya cuando firmamos a la vez ese verano por el filial y no sé, fue un proceso yo creo que para él muy rápido, la verdad que lo ha asimilado bastante bien. Uh-huh. Es que él fue llegar, estuvo con nosotros. Sí, unas semanitas. Estuvimos 2 semanas entrando con el filial. El primer equipo tenía un partido amistoso en Tenerife, me parece, si no recuerdo sí, mal. Sí, o el estadio. Fue allí y a partir de ahí bajó 4 partidos con nosotros contados y el playoff que jugamos. Uh-huh. Y ya la temporada siguiente ni se le vio. Pero bueno, mira, yo me alegro por él. Y es lo que estáis hablando, se habla de Raúl de Tomás, de Trejo, pero yo creo que en Barba para mí está siendo un jugador muy importante este año para el Rayo Vallecano. Sin lugar a, en ese sentido, creo que son 10, 11 asistencias las que lleva, 7 goles, pues números, la verdad que pues de mejor jugador de la categoría, al menos lo de Adrián en Barba. Otros nombres que quería poner sobre la mesa, hemos hablado de Unai, siempre hablamos también de Fran, que por cierto ha sido otra vez convocado por la sub-19, yo creo que está muy cerquita de jugar el europeo, veremos si se clasifica España, que ahora en marzo tiene esa ronda élite, pero quizá hay que hablar de la defensa, ¿no?, en este partido, porque contra el Huesca, un rival también ofensivo, estaba la presencia de Velázquez, que antes lo ha dicho David, yo creo buen partido de los laterales, ¿no? El tercer gol viene tras un disparo de Bayano, el segundo viene tras una gran jugada de Alex Moreno, y bueno, otra vez la portería cero también para Alberto. ¿Qué me podías decir un poquito de la defensa? Justo lo que te iba a decir, digo, yo creo que lo más destacado del partido, aparte de la victoria, el líder, los 3 goles, etcétera, es que no te meten gol, que es verdad que era una cosa que estábamos cuestionando final que tenía de año. Muchas bajas el Huesca, tal, pero sí, lo recalcó, una de las cosas que más le gustó a Michel fue el equipo sin balón, ¿no? La intensidad que le metió, que no se desconectara, ¿no? Eso también es muy importante. Para mí es la clave, que el equipo que quiere ascender, al final tienes que cuidar tu portería, porque si no es difícil estar ahí arriba, ¿no? Equipos que han ascendido, pues el Getafe el año pasado, este año el Cádiz está ahí arriba, que casi no recibe goles, ¿no? Es muy difícil estar arriba, por muchos goles que tú marques, y al final te acaban marcando muchos goles. Y yo creo que es muy importante que los 2 últimos partidos en casa, el Rayo no ha recibido gol. Es verdad que uno fue el colista y otro ha sido el líder, pero no deja de ser... Creo que los datos están ahí, creo que son 6 goles en la segunda vuelta en 7 partidos. Por eso. Más o menos de un gol por partido, que eso... Está trabajando en ello Michel y se nota que el equipo tiene otra dinámica, porque hasta el mercado de invierno sí que nos cuestionábamos, oye, necesito un central el Rayo, probablemente porque nos marca muchos goles, y toda esa segunda vuelta, como dices, ha cambiado y el equipo está trabajando mucho más en defensa, ¿no? El juego sin balón, Javi, siempre el Rayo, además vosotros en las categorías inferiores cuando estabais incidía mucho del juego de posesión, pero si por mucho que tengas posesión, por mucho que el equipo domine, si no dominas tampoco el otro juego, pues al final es lo que le pasa a lo mejor al Valladolid, ¿no? Si tienes 40 y pico goles a favor y 40 y pico en contra, pues al final no estás metido ahí en la pelea, ¿no? Sí, es clave. El trabajo sin balón también es para mí es importantísimo en esto del fútbol, y además yo lo estoy viviendo este año, o sea, equipo mío, 25 jornadas hemos encajado 14 goles. Y es una de las claves de estar ahí arriba. Yo creo que es un poco lo que le está pasando al Rayo. El Rayo está defendiendo bien y luego encima saliendo la pegada que tiene arriba, al final si tú dejas tu portería a cero, tú al final generas y vas a hacer algún gol. Uh-huh. Yo creo que es un poco lo que le está pasando al Rayo. Para mí el Rayo en segunda tiene una de las mejores delanteras. Uh-huh. ¿Cómo viste un poco tú, David, la defensa, un poquito la entrada de Velázquez, la temporada que está haciendo Dorado, como hemos dicho, los laterales, quizá Bayano, que se le ha ido de más a menos y el otro día se le vio otras cosas? ¿Cómo has visto un poco la defensa? Bueno, yo creo que el Rayo tiene una defensa bastante completa. Bayano es verdad que ya viene con una determinada edad, pero no hay que desmerecer el hecho del equipo que viene del Braga, que ha jugado incluso competición europea. Velázquez es un central pues que el año pasado asciende con el Getafe y yo creo que además con unos muy buenos números. Dorado es un futbolista al que ya conocemos y creo que es indiscutible, incluso Michel lo tiene por encima de cualquier otro central. Sorprendido eso, siempre lo decimos, ¿eh? Venía como cuarto casi central y es como primero, la verdad, y sigue... Lo que no, está rotando todos menos él. Él si rota porque está lesionado o sancionado, pero al final cumple. Y la veteranía en este caso... Sí, el único que rotó fue en la Romadera, que sí. Pasó lo que pasó y el resto lo hago todo.
Sí, luego también está el caso de Alex Moreno, que es un extremo reconvertido a lateral, que es una de las cosas que dejó Baraja aquí en su paso por el Rayo Vallecano, y que en el segundo gol quedó demostrado esa vocación ofensiva que tiene Alex y que de vez en cuando al Rayo le cuesta algún gol en su banda. Aún así, yo creo que pues eso, el Rayo defensivamente las ganas, tiene... Yo creo que ese sí. Gol es casi por ganas, ¿no? Como se quita dos defensas prácticamente de correr más. La fe de... Sí, no, sí. Lo demuestra lo... ¿Cómo se llama? El hambre que tiene el Rayo, ¿no? Yo creo que ahí lo demostró en esa jugada de Alex Moreno. Lo que sí quería preguntarle a Javi, ¿cómo ve un poco a Alex reconvertido, esa reconversión de extremo a lateral? Tú que además eres lateral, no sé si conoces muchos casos y bueno, ¿cómo estás viendo un poquito pues esa reconversión? Te lo puedo explicar bien, porque encima yo también... Sí, no, por eso te lo digo. Y sí, yo creo que se ha adaptado bastante bien, además... Sí que es verdad que hay situaciones que a lo mejor como me pasaba al principio te cuesta más, pero es que al final es lo que yo lo que veo. Lo que a él le veo es que lo suple muy bien con la velocidad que tiene. O sea, él a lo mejor sí, te coge la espalda, pero es que está ahí. Porque es que es para mí es un jugador muy rápido. Y al final lo suple eso. Y luego para arriba ya, si ha sido extremo, pues es todo más fácil. Y más como viene jugando el Rayo desde que estaba Paco, que le gustan los laterales que sean casi extremos, pues le viene de lujo a él. Uh-huh. Bueno, sin duda una de las notas positivas, es verdad que bueno, que siempre, si podemos analizar todos los goles en contra, pues siempre alguien falla, ¿no? Si no, no habría goles en contra, y bueno, a veces le toca a Alex y ahí ya sale el debate, ¿no? Si es lateral, si es reconvertido, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que es una temporada notable, ¿no? Del extremo de... Está rindiendo. Es verdad que no es fácil, pero bueno, ya el año pasado dejó buenas sensaciones. Y sí que es verdad que yo creo que nos pasa todo un poquito que nos gustaría a lo mejor verle más arriba, ¿no? Verle en esa función de extremo algún partido, ¿no? A ver cómo rinde, poner a Kieme atrás, que es lateral al uso. Y yo creo que nos gustaría a todos ver esa banda en algún partido al menos, ¿verdad? Sí. Lo que sí, ya por preguntar, ahora que decías lo de Alex Moreno, subirle, digo, entonces ¿a quién bajas? Estaba haciendo cuentas. Digo, bueno, tenemos el caso de Aguirre, que ha desaparecido un poquito. Es verdad que el otro día tenía un proceso febril, pero bueno, es verdad que hay muchos jugadores que, un poco lo que decía Javi, ¿no? El rol ahora mismo, también con la llegada, mira, el otro día los tres suplentes que salieron, Elustondo, Armenteros y Bebé, fueron los tres fichajes de invierno y les han ganado prácticamente a todos, a los Cerro, a los Aguirre, a Kieme prácticamente toda la temporada sigue igual, prácticamente ha jugado dos partidos, si no me equivoco. Sí. Pero ese dato dice mucho, que los tres fichajes, que sean los tres cambios en el último partido, dice mucho de que, oye, que si han venido porque quieren sumar y están ahí para ello. Y es que es muy difícil, lo que hablaba Javi antes, es muy difícil la delantera que tiene el Rayo, la parcela ofensiva que tiene el Rayo, y con los tres refuerzos que, o, bueno, en este caso Bebé y Armenteros, es muy complicado jugar ahí arriba, ¿verdad? Sí, yo creo la gente que es asumir, al final hay que asumir el rol, hay que sumar todo, y cuanto antes asimile el rol que tiene cada uno en la plantilla, va a ser mejor. Es que te dan la oportunidad, como el otro día Javi Guerra, y si no lo aprovechas, fíjate dónde está Javi Guerra, fuera. Si hubiera metido dos goles a lo mejor contra la Cultural en vez de Raúl de Tomás, a lo mejor el otro día aquí contra el Huesca habría jugado Guerra. No lo aprovechas, pues te queda fuera. Chori, ¿qué le pasó al día de Sevilla? ¿Tuvo un mal partido? Pues te queda fuera. Y es que o espabilas o tienes ahí 7-8 tíos que pueden jugar cualquiera, ¿verdad? Lo que tiene tener una plantilla como la que tiene esta sí, no, no. Que son 25 jugadores. Que ya decimos, es una plantilla la verdad bastante amplia, que ya lo dice Michel prácticamente todas las ruedas de prensa, que lo más complicado es hacer la convocatoria, lógicamente, y después de que hay jugadores que llevan ya semanas sin entrar. Tenía por ahí también cosas preguntadas, iba a decir el caso de Bebé también, del que bueno, la verdad es que tuvo poquitos minutos, la gente lo que más destacó fue ese lanzamiento fuera del estadio, pero no sé si os sorprende un poco también que Bebé ya lleva casi 4 semanitas, 3 partidos ha entrado, no sea titular, ¿no? Un jugador que viene de primera división, que no está entrando, ¿no? No sé, pero si es que volvemos a las mismas, es que a quién quita, si es que está muy difícil jugar en este equipo. Bueno, pero si Trejo está con molestias, a lo mejor no se lo ha ganado Bebé, dice, es que lo que ha salido tampoco se lo ha ganado, pero es un jugador de primera división, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa es una de las virtudes que tiene el Rayo Vallecano a estas alturas, la tremenda variedad de jugadores y de jugadores de muy buen nivel para jugar en cualquier tipo de partido.
Bebé, pues bueno, viene a lo mejor de no jugar tanto y tiene que adaptarse un poquito más, a volver a coger la forma. Pero Mitchell al final es el que decide, es el entrenador, es el que convive con ellos y es eso. Es decir, yo creo que el hecho de que Bebé no juegue quizá a lo mejor dice del buen nivel que tienen el resto de jugadores hasta el momento. Claro, que dejen jugar con 14, que salen ahí. Es que si no es imposible, si es que no puedes quitar, que si salen ni rinde bien, no puede salir otro. Bebé ha tenido tres ocasiones, no ha rendido buen nivel, pues bueno, pues oye, cuando salga y los 20 minutos que le dé lo haga de maravilla, como lo ha hecho Javi Guerra y le dio la titularidad contra la Cultural Leonesa, pues el día que salga Bebé, haga un partido de maravilla y de escándalo, aunque solo sean 20 minutos, yo estoy seguro que el siguiente partido, el que se haya dormido, le va a poner el titular. Iba a decir, antes lo hemos tocado. ¿A quién ponemos? ¿A Velázquez? ¿A Maya? Yo, la misma idea. Ha salido Velázquez, lo ha hecho bien, pues ya está, ha perdido la ocasión a Maya. Yo soy más de Velázquez, es decir, con respeto a todos los futbolistas que hay en el terreno de juego, una defensa quizá demasiado veterana puede tener determinados problemas a la hora de afrontar un balón largo, tener que ir en velocidad. Entonces un central que complemente con otro, es decir, un Dorado con Velázquez, alguien que tenga más veteranía con alguien que sea más joven, pues yo creo que puede complementarse bastante bien. Y antes de ir con un poquito las preguntas, un tema también interesante, el Rayo volvió a perder la posesión ante el Huesca, creo que son de 13 victorias, solo ha ganado la posesión en 5 de ellas, un dato que creo que dice mucho después de venir de una época en el que prácticamente venía unido a la victoria al ganar la posesión, ¿no? O a no perder prácticamente la posesión. En cambio, casi siempre que se pierde la posesión es cuando gana. Yo no sé si esto es casualidad, si es que... no sé, ¿cómo analizáis un poco estos datos? Porque es verdad que la mayoría de los partidos se gana la posesión, pero con las victorias está pasando lo contrario. No sé si el equipo se repliega un poquito cuando va ganando. ¿Qué análisis haces un poquito de ello? Bueno, yo de lo que veo del Rayo es que el Rayo de Mitchell no es el Rayo de Gémez, eso por supuesto. Con Gémez íbamos ganando 1-0, ganábamos 2-0 y había que seguir teniendo el balón, seguir siendo protagonistas, arriesgar independientemente del resultado. Y lo que sí que veo con el Rayo de Mitchell es que, bueno, que sobre todo en los últimos minutos, pues si hay que juntarse un poquito más, ceder más campo, ceder más la posesión, pues bueno, pues así no pasa nada. El fichaje de Lustondo, incluso cuando sale, precisamente yo creo que es para eso, es decir, es un futbolista más de medio centro posicional, que lo usa Mitchell sobre todo en, pues cuando el partido lo tiene muy, muy complicado, tiene que aguantar el resultado. Y bueno, yo creo que a lo mejor pues Mitchell prefiere amarrar un buen resultado, yo también como entrenador lo haría, a tener que acabar ganando la posesión. Estoy de acuerdo, es eso. En el fondo es eso. O sea, bien explicado, ¿no? Claro, es eso. No, yo creo que ha cambiado la forma de jugar que tiene Mitchell con respecto al Rayo de Gémez, pero... Javi, al fin y al cabo, tú lo que quieres es ganar un partido, ¿verdad? Me da igual que tenga la posesión, que no la tenga. Si voy 3-0 ganando al Huesca, toma el balón y voy a ganar o no. Sí, la verdad que, a ver, a todos nos gustaría hacer goles dando 40 toques sin que el rival la coja. Pero al final esto es fútbol y se trata de, al final, a los 90 minutos cuando pita el árbitro, lo que te gusta es que tu equipo haya ganado. Por eso te digo, que si es 1-0 jugando como el Getafe el año pasado, pues 1-0 y hemos ganado tan ricamente. Te va a sumar lo mismo un gol dando 50 toques que 3. Pero llama la atención, ¿no? Después del otro día, la primera parte, todos elogiar tal y ver que tiene 44 el Rayo de posesión y parecía que le había dado un baile, ¿no? Y bueno, a lo mejor es esto... Esas variantes de las que siempre habla Mitchell, al fin y al cabo son esas variantes del juego, que te puedo jugar con balón, que te puedo jugar sin balón, te puedo jugar por ataque, te puedo jugar con... Eso es una maravilla. Uh-huh. Eso no lo tienen muchos equipos, ¿eh? O sea, tener esa capacidad de jugar al toque y tener posesión o jugar a la contra, eso no lo tienen muchos equipos. No, eso siempre lo hemos destacado. Bueno, voy a dar paso a Alejandro Tomás Jaramillo, que nos va a leer las preguntas de la gente que está al otro lado también de esta tertulia. Alex, ¿qué dicen o qué preguntan por ahí? Buenas tardes, pues Robert Capichampio nos comenta: saludos un martes más aquí y hoy la primera vez que os veo en ascenso directo. Solo preguntaros con cuántos puntos os confirmáis en estas dos salidas. Yo con 4 me veo en primera. Yo menos de 6 no firmo. Hombre, yo creo que 4 sería bastante bueno fuera de casa. Yo creo que 4 también... Pero el Rayo tiene mejores puntos fuera de casa, mejores fuera que en casa. Sí, sí, fuera de casa el Rayo va, vamos... Es el tercero mejor fuera creo de casa. Creo que lleva 6 partidos sin conocer la derrota fuera de casa, consecutivos. Y bueno, la verdad desde que... Desde Zaragoza. Desde Zaragoza, efectivamente. Sí. Lleva más de 3 meses. Y yo te digo, es el tercer mejor equipo, pero con 2 partidos menos, que como le dé por ganar alguno, puede ser el primero o segundo mejor equipo fuera de casa. Ahí está el número. ¿Cuántos puntos firmamos?
Hombre, yo por firmar firmo los 6, hay que ser ambiciosos. No, pero con 4 pero son yo buenos. Creo que son 4 son buenos. Sí, ¿no? Sí, creo que Valladolid es una salida difícil y luego está la Almería que con el cambio de entrenador con Alcaraz que es un entrenador muy defensivo, que agrupa mucho más a sus equipos, no va a ser tampoco una salida fácil. Además es rayistas como Las en el Almería, que supongo que no podrá jugar ante el Rayo Vallecano, me imagino. Los que sí estarán serán en el Valladolid, Nacho, aunque creo que el último partido se lo perdió, no estuvo, no sé si está jugando el lateral. Y el que sí, Jaime Mata, ¿no? Que es el pichichi sí que mata, de la categoría con, bueno, no sé ya cuánto lleva, 24, 23 sí. goles. Además tú ahí le seguiste, supongo, en su época en el Rayo B. Bueno, Jaime Mata que ha sorprendido, ¿no? De jugar prácticamente en el Pegaso, al Rayo B, a de repente ir ascendiendo y bueno, que con casi 30 años que son los que tienes, cuando se puede decir ha emergido, ¿no? Sí, bueno, Mata además, yo le sigo desde la época incluso del Pegaso porque formaba delantera con otro chico que luego el hermano, yo le conozco porque jugó con nosotros en el Vicálvaro, cuando estaba el Vicálvaro en tercera división, que es Luis Seral, eran los dos referentes del Tres Cantos y al final pues Mata es el que más ha llegado y de hecho le ficha el Rayo en la primera temporada, no juega, le ceden al Móstoles y luego ya es en la segunda cuando ya sí que juega con el Rayo. Uh-huh. Un Jaime Mata que bueno, que también es un ejemplo, Javi, también de para vosotros los futbolistas de ir pasito a pasito, de pues un jugador que estuvo en segunda B, ahora mismo los equipos ahora sé que estuvo en Cataluña antes de irse al Girona, me están diciendo por ahí no sé qué, en el Lleida, efectivamente estuvo en el Lleida. Un ejemplo de futbolista, de cómo lo profesional que puede ser y de llegar al final escalando poquito a poco, ¿no? Sí, al final lo que dices tú, le ha llegado su buen momento a los 29, 30 años, no sé la edad que tiene, sí. Pero mira, nunca es tarde. Por eso. Hace años conocí yo un caso de un jugador que debutó en segunda con 30 años y... Óscar Quesada. Óscar Quesada creo que con el Jaén puede ser en segunda división después de estar en el Alcalá, creo que estuvo 8 o 10 años también, un medio centro que estuvo en el equipo complutense. Bueno, son algunos casos y veremos a ver cómo está Jaime Mata. Un buen duelo ahí de goleadores, primero contra tercero. Y a ver cómo reciben a Raúl de Tomás en Valladolid, sí, después de que no salió el año pasado. Verdad, eso es un buen tema. Sí. A ver cómo reciben. Con los brazos abiertos, seguro. Sí, ¿verdad? Seguro. Bueno, ¿qué más preguntitas había por ahí, Alejandro? Juan Ignacio Herrero Vicente nos dice: con la victoria se acabaron los debates sobre el portero, sobre el lateral Alex Moreno, sobre el delantero, sobre los goles a balón parado. ¿Qué razón tiene? Cuando ganas todo es más fácil. Sí. Debatimos sobre en qué latitud cayó el balón de la falta de Bebé. Esa es buena. Sí, la ciudad deportiva, si acaso, ¿no? Lo están buscando, creo. Está con el de Sergio Ramos, pues lo no vuelve a hacer. Abel Romero nos dice: ¿vais a hacer algo porque no os dejen pasar a la Junta de Accionistas? Bueno, ahora vamos con ello. Ahora hablamos un poquito también de la Junta, aprovechando también que está aquí David. Pero bueno, la verdad es que es complicado. ¿Qué hacer en este caso? Pocas cosas se pueden hacer. No te deja pasar y tampoco puedes montar ningún cisma, sino simplemente informar a través de los... Si es peor para ellos, si es que al final solo vamos a estar informados por lo que dice una parte y no lo que dice la otra, ¿no? Entonces yo creo que los que salen perdiendo... Y lo peor es que los que estáis aquí al otro lado del micrófono, que no sabéis lo que está pasando dentro, ¿no? Salvo lo que te están contando a través de la cuenta Twitter de accionistas y los poquitos accionistas que están ahí. Claro, entonces eso es lo peor, quiero decir, nosotros que no podamos entrar, pues hombre, es una lástima porque no podemos hacer nuestro trabajo, pero sobre todo que no os enteráis. Claro, el que sale perjudicado no es la prensa, yo creo, es el aficionado en sí que no sabe exactamente a veces a lo mejor lo que pueda ocurrir, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen. Pero bueno, lo dejamos para luego más tarde, que siempre que también la abarcaremos. Jorge Martínez Vergara nos dice: un campo difícil el José Zorrilla para el Rayo históricamente, pero quizás sea este el que el Rayo se lleve la mejor dinámica de los últimos 4 enfrentamientos. Veo al Rayo favorito, o quiero verlo. Pues sí, estoy recordando. Yo recuerdo últimos... el año del ascenso a primera, el último año del ascenso, en 2011, ahí se sacó un punto, se empató a 2 y fue clave para el ascenso directo. Sí. Ahí se recuerda de los últimos enfrentamientos, el año pasado se perdió, ¿no? Nos adelantamos con un gol de Manucho, creo que fue. Exacto. Y luego es verdad que remontó y de los últimos así, me acuerdo del gol de Bueno, el golazo este de volea que marcó y no sé si hay uno entre medias. En primera yo no recuerdo más. En primera hay alguno de infausto, recuerdo el 6-1. Ah, bueno. El
6-1, sí. Sí, sí, sí. Digo entre... Pero digo, ese lo he borrado de mi mente. Está borrado. Digo entre medias. Ese ya era con... Ese había... estaba bueno en el Valladolid antes de venir al Rayo. Exacto. Ese fue un poquito antes. ¿Qué más? Y Jorge también nos dice, me gustaría más minutos para aquí. Creo que es el... Creo que el domingo con el partido casi cerrado y Sergio calentando podría haber salido para coger confianza. Bueno... En cualquier caso, espectacular el Rayo contra el líder. Posdata, partidazo de Santi, después de tanto tiempo no lo veía así desde el error en Tenerife. Bueno, el, buenos apuntes. Buena señal, sin duda, lo ha dicho David también, el partido que hizo Santi. Yo quizá no le veo aún con esa frescura que tenía al inicio de temporada. Es un poquito el caso parecido a Trejo, pero bueno, yo creo que también ahí puede recuperar. Pero el caso de aquí sí, sí es interesante, ¿no? Un canterano que no está jugando. Es verdad que se ha marchado Rad Van Rad y es el otro lateral. O sea, no se puede ir cedido para sumar minutos porque es el segundo lateral. Pero poniéndose vosotros un poco en esa piel, sobre todo también preguntando a Javi como canterano, a lo mejor no has vivido esa situación exacta, pero bueno, no tiene que ser tampoco fácil, ¿no? Es verdad que te supone decir, bueno, estoy en el primer equipo, pero no juego, pero bueno, en cualquier momento también puede ser tu oportunidad, ¿no? Una sanción, una lesión, en cualquier momento puedes entrar. Sí, yo creo que él tiene que tener calma, ha dado este año, ha sido cuando se ha hecho del primer equipo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Yo creo que, y es joven, es un jugador joven, yo le diría que tuviese paciencia, que aún es joven y que al final la oportunidad va a llegar, lo que tú has dicho, vienen, Dios no lo quiera que sea por lesión, pero sí por alguna sanción y tenga su oportunidad de entrar, porque me parece que es un jugador muy válido para jugar el Rayo Vallecano. Por cierto, también hay que un apunte, ahora que hablamos de lateral izquierdo, Javi Noblejas, que debutó con el Córdoba 7 meses después. Que es un jugador, hay que decir, y propiedad. Y le hace debutar Sandoval, precisamente. Sí. Que... que hay que decir que Javier Noblejas es propiedad del Rayo Vallecano, sí, sí. Que es cedido en el Córdoba, pero que, bueno, entre lesiones, entre entrenadores, entre que llegó tarde, hasta ahora no había debutado. Y, bueno, eso sí fue sustituido al descanso. Lógico, yo creo, también la falta de ritmo y todo esto, que 7 meses, pues imagínate, como poner a Rata a jugar... Rata ya no juega. No, ya no, pero en su momento, no, ahora. Pero bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna cosa que recalcar. Bueno, pues nos vamos a meter de materia ya en los equipos también del Rayo Vallecano y luego analizamos un poquito sobre todo el tema de la Junta. Vamos a empezar por el Rayo Vallecano B, aprovechando también que está Javi y con el Inter ahí metidos en playoff los dos equipos. Un Rayo B que esta semana pues ganó 0-2 en Pinto, con un gol de Dani Ramos y otro gol al final de Villacañas, de nuevo también mostrando esa solvencia que quizá le había faltado días anteriores y que vuelve a recuperar, ¿no? Manteniendo la portería a cero, y eso que no estuvo Lucho, estuvo Alberto Chino, que no jugaba desde el mes de septiembre, que se lesionó en ese partido ante el Santa Ana, así que buenas noticias para el filial de Luis Zambrano. No sé si tú pudiste estar. Sí, vi el partido, estuve allí. ¿Qué te pareció? Ya que nosotros no estuvimos, estuvo Alejandro, ¿cómo viste al filial? Bueno, yo al filial le vi pues prácticamente como le he visto toda esta temporada, un equipo muy, muy sólido, pues igual quizá pues no con la idea que venía de años anteriores de que era jugar prácticamente igual como el primer equipo, teniendo posesión. Pues bueno, este año el Rayo B ha habido partidos pues en los que ganando 1-0 ha tenido que echarse atrás, renunciar un poquito más a esa posesión, y lo que sí que le veo es ese nivel competitivo al filial, que al final lo que le hace es incluso con una plantilla renovada el hecho de estar luchando por el playoff. Yo quería preguntar una a cada uno. Hablando de lo que decíamos antes, viste el partido el otro día, ¿no? ¿Cómo viste a Chino? Después de tantos meses sin jugar, no está Lucho, juega Chino. ¿Cómo estuvo? Por cierto, Mario, aprovechando esto, que no ha entrenado hoy tampoco, y vamos a ver la duración, porque también de esto va a depender, pues yo no sé si el filial se va a plantear fichar a alguien o no, porque vuelve a de estructurar todo lo que es la cantera. Yo creo que eso Javi también lo ha vivido un poco con los porteros, que de repente empiezan a subir y el juvenil se va, y al final acaban cadetes en el juvenil, ¿no? Pero bueno, el caso es que Mario, veremos a ver cuánto tiene. Por Chino, ¿qué tal estuvo? Yo a Chino lo vi bastante bien, hubo un momento de nerviosismo porque hubo un choque en el que se fue al suelo y el hombro, pues, ¿no? Bueno, aún así no le ocurrió nada y yo le vi bastante bien. Chino es un portero que además lleva bastantes años en el Rayo y siempre ha estado a muy buen nivel. Quería preguntarte cómo ves al Rayo B, que es ahora rival del directo tuyo. ¿Cómo se está viendo la temporada del Rayo? Pues yo lo he dicho desde el principio. Yo creo que es uno de los equipos que más me está gustando y más me está sorprendiendo, ¿no? Porque siempre los filiales
se les achaca un poco de, joder, cómo competirán en tercera siendo tan jóvenes, que quizás lo ven como un poco verdes, un poco blanditos. Yo los dos partidos que ya nos hemos enfrentado, la ida y la vuelta, yo los vi un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras, y yo creo que al final también conseguirá el objetivo del playoff. Y queda feo decirlo porque soy rival suyo, pero a mí me gustaría verle jugar al Rayo Vallecano un playoff. Claro que sí. Sí, además tienes esa espinita, ¿no? De ese año vuestro ahí en Linares. Que bueno, sabemos cómo son los playoffs, ¿no? Es una lotería. En tercera ya ni te cuento, ¿verdad? Es muy complicado, y es verdad que quedar primero, todos lo sabéis, que es el objetivo, ¿no? Porque te da muchas ventajas al final dentro de eso. Que ya iba a aprovechar, ahora que le preguntabas, ¿qué jugador te ha impresionado un poquito del Rayo B? O el que más te, no sé si decir que te ha gustado, pero que te impresionó al jugar con, o te dio buenas sensaciones. A mí me dio muy buenas sensaciones el mediocentro, Jan Jules, ¿no? La verdad es que todo el mundo... Es que es un escándalo. le da un empaque al equipo. La verdad es que da un poco... Con balón y sin balón. Con balón y sin balón. Que siempre estos jugadores, los típicos jugadores que son sin balón, pero aparte le da con balón, ¿no? Sí, es el típico, la primera impresión que te lleva, dirá, joder, este, que todo, este va a ser... Sí, sí. Como los típicos que son ahí en el centro del campo, sí, que sí. Va a dar leña, y me parece un jugador con mucha calidad, mucha clase, y es uno de los que más... Entrenando con el primer equipo, haciendo la pretemporada con Mitchell, yo creo que el año que viene vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero está pidiendo eso de que dice Mitchell de derribar la puerta, ¿no? Yo creo que, no sé si derribar, pero llamando está llamando, ¿no? ¿Tú que le sigues también, David? Sí, bueno, de hecho nosotros, Javi además lo sabrá, supongo que sí, en el gol de Madrid nosotros tenemos que dar, ¿no?, puntuaciones, sí. Y de hecho en las dos, tres últimas crónicas creo que Jan Jules se ha llevado la máxima puntuación del Rayo B. Sí, los últimos partidos, el de Pinto no, pero los anteriores sí los he podido ver, y la verdad es que gran temporada que está haciendo el jugador. Eso sí, volvieron Bolaños y Sergio la dupla, sí, ¿no? Fueron los dos. Bueno, Sergio quizá, como acostumbra Luis Tempranos, le ponen, ¿no?, un poco tirada a la izquierda. Dentro de ese 4-3-3, ¿no? Sí. Siguiendo un poquito la línea del primer equipo, que es una de las características también de este Rayo B, ¿no? Que se acopla un poco al primer equipo a la hora de jugar. No sabemos si hay conversaciones ahí entre Mitchell y Luis, pero es verdad que es una de las características de este filial, ¿no? Sí, incluso en el tema de las rotaciones, porque, por ejemplo, el equipo que salió contra el Inter de Madrid, pues, por ejemplo, no jugó Villacañas, no jugó Mena, no jugó Quique, hizo también sus rotaciones, y a Luis Tempranos esta semana también le ha salido bastante bien. Sí, sí, sin duda es verdad que le tocó hacer rotaciones en este partido. Una de las cosas que más hemos destacado este año es el bloque, ¿no? El bloque, que no hay un jugador, a lo mejor quizás Jan Jules, pero al no ser un jugador de esa parte de tres cuartos de ataque que deslumbre, quizás siempre se destaca un poquito menos, pero se destaca sobre todo este filial por el bloque que es, y aparte también ese aporte defensivo que le hizo esa racha de 8 partidos sin conocer la derrota. Pero es que la clave está en lo que acabaré de comentar, que ha habido 5 o 6 cambios en esta jornada y el equipo ha ganado 0-2 y ha rendido. O sea, es que cualquiera puede jugar y rendir en este Rayo de Luis Tempranos. Hay jugadores también de muchísima calidad, quitas a Kiki Hermoso, entra Dani Ramos, ¿no? Un jugador ya prácticamente contrastado en la categoría, y bueno, vamos a ver, el próximo partido es aquí en casa, contra el Villaverde, si no me equivoco, como el Villaverde, que creo que está subiendo, ¿no? Creo que lleva una buena racha, si no me equivoco. Ganó, sí, 1-2. El otro día ganó, llega por lo menos con bastantes buenas sensaciones, un rival, bueno, creo que ahí está el hermano de Rida, ¿no? Seguirá ahí, Newman, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Que yo creo, siempre digo que es por lo menos el jugador siempre que más peligroso, y bueno, veremos a ver qué tal lo hace. El domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva, así que animar a la gente a ir a apoyar al filial, que bueno, que cuando hay buen ambiente en la Ciudad Deportiva, supongo que eso se agradece. Cuando eras jugador del Rayo B, sabes también que era importante, ¿no? Sí, la verdad es que siempre tener gente de fuera que te empuja, que te dé ese aliento, es bonito, y aparte que te sientes más arropado, ¿no? Pues vamos a ver cómo va el año. Ojalá podamos estar celebrando playoffs tanto del Inter como del Rayo Vallecano B. Pues sí, ojalá. En cuanto al femenino, victoria, además sufrida, pero con un gran sabor de boca, como fuese 2-3,
también del conjunto de Miguel Ángel Quejigo, que iba ganando 0-2, se le empataron 2-2 y luego al final ese gol de Gaby Morales que dio la victoria al conjunto de Rayista. Y bueno, la verdad es que se coloca un puntito, creo que es de la Copa de la Reina, un rival directo como ha sido el Levante. Parece que ha superado el bache ya ese que tuvo enero, que fue duro. Dos victorias seguidas, victorias ante el Sporting y ante el Levante. Y bueno, es lo que tú decías, ese bache que ya empezábamos a mirar también, David, de si podía de mirar un poquito para abajo. De la Copa se escapaban un poquito esas aspiraciones. Y bueno, dos goles de Natalia Pablos y ese gol de Gaby, su primer gol desde su llegada al Rayo Vallecano, pues por lo menos hace situar en esa pelea, ¿no?, por la Copa. Sí, bueno, el Rayo, el objetivo que tiene dentro de las limitaciones con las que compiten en referencia al resto de equipos es el estar en Copa, y la victoria del otro día frente al Levante ante un rival directo por esas posiciones yo creo que fue muy buena. Ya decimos, ahí a un puntito de la Copa de la Reina. El próximo, bueno, esta semana descansan por parón de selecciones, solo jugará el filial, el femenino B, además un derbi bonito ante el Atlético de Madrid, creo que es a las 2:45 en la Ciudad Deportiva el domingo, y además las chicas que ganaron en Valladolid al Parque Sol por 0-1 y que bueno, se colocan también en tercer lugar ahí en la segunda división, en ese grupo quinto, así que gran temporada el equipo de Irene Ferreras. Y ya decimos, las chicas que siguen con bajas, creo que eran otras 8 jugadoras, recuperaba Ángeles, pero que siguen con muchísimas bajas y que dan muchísimo valor a cada victoria, ¿no? Castellón, que lo que decía, superando adversidades, y ahí están. No, que están así. Yo creo que lo más destacado es eso, que ha vuelto a marcar Natalia, justo te iba a decir. Dos goles más, creo que son 13-14, es la tercera máxima goleador también del campeonato. Y la necesita mucho el Rayo. Tuvo ese bajón el equipo, que coincidió también con un pequeño bajón de Natalia, ha vuelto, está enchufada, y bueno, yo confío en que haga un sprint final fuerte de liga, aunque es verdad que tienen los partidos complicados el último tramo de competición. Es lo que hay que hacer ahora, sumar todo lo que puedas para luego, pues oye, si vienen las derrotas, por lo menos estar ahí metido y jugártela a lo mejor en el último partido, que tiene buenas expectativas ese Rayo Vallecano Madrid Club de Fútbol, los dos equipos luchando por entrar en la Copa. Veremos a ver, ahora el equipo tiene que concentrarse en ganar el máximo de puntos. Así que ya lo contaremos la siguiente semana. Decimos esta semana parón de selecciones del conjunto Rayista. Eso y es. Bueno, ya por último. Vamos al lío, vamos al tema de la Junta, ¿no? Sí, iba a decir que ganó el juvenil, eso sí, 0-3. El León, en el partido aplazado, el equipo de Ángel Don Gil, según cuentan, lógicamente una victoria cómoda, eso sí, dedicada a Dani Merino, el guardameta, recientemente fallecido su padre, al que, bueno, va para él esa victoria, lo dedicó el conjunto de Ángel Don Gil. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Creo que la próxima semana, si no me equivoco, hay un. O este fin de semana hay un Atlético de Madrid-Real Madrid, no sé si es esta o la que viene, y ahí puede haber muchas cosas, se puede ver, porque una derrota del Atlético de Madrid y una victoria del Rayo colocaría líder al Rayo, porque le gana el Golaveras, así que un división de honor que sigue ahí en la pelea y que está haciendo un temporal. Lo dicho, vamos un poquito, bueno, se puede decir al lío de la Junta. Bueno, cuéntanos tú, Castellón, un poco cuál es la última hora. La última hora es que no. ¿Que ya han acabado o no han acabado? No sé si te has podido meter. Vamos que sepamos, a no, que sepamos, no. Bueno, la última hora es que no pudo entrar la prensa, como bien sabéis, y estamos siguiendo lo que está pasando gracias a la cuenta de accionistas ADRV. Nos preguntaban antes que lo que nos decían antes, que si qué vamos a hacer si no entramos. Bueno, pues no vamos a entrar. Yo creo que al final los más perjudicados por no entrar no dejan ser los aficionados, que no saben qué está pasando, no sabemos qué es lo que están dirimiendo allí dentro de la Junta de Accionistas. Y bueno, que al fin y al cabo tienes al máximo accionista, que es el que tiene la voz cantante, tiene el poder, tiene todas las acciones, y poquito más se va a poder rascar de allí. No sé cómo lo ves. Yo lo veo exactamente igual. Además, tiene un amplísimo porcentaje de participación del Rayo Vallecano. Y bueno, la gestión de prensa en los últimos años, incluso en las últimas juntas de accionistas, ha sido exactamente igual. Hay muchas dudas, muchas lagunas en cuanto a cómo está el equipo en tema de cuentas. Entonces, pues bueno, lo que vosotros decís, al final el que sale perdiendo es el aficionado que no se entera. Esto, pues bueno, yo creo que el club debería un poco replanteárselo. Es decir, al final lo que estás haciendo es dudar de ti mismo. Si al aficionado no le muestras todo tal como es, pues tienen motivos
para luego montar todas las cosas que montan en el estadio. Y esa es la clave, al fin y al cabo, porque si hubiéramos estado ahí, pues oye, estamos emitiendo nosotros, estamos grabando o estamos contando, y de este modo pues no sabemos lo que está pasando, no tenemos versión del club, al menos hasta ahora. Sacarán el comunicado que suelen sacar a última hora y poco más. Sí, lo demás es lo que va destapando, se puede decir, o lo que prepara la Asociación Accionistas ADRV, por ejemplo, lo que se ha conocido de que el Rayo Vallecano es propietario de una empresa, del accionariado del 65% de una empresa que está en Belice, ¿no?, que es heredada de los Ruiz Mateos, pues cosas así, ¿no? También que los litigios con Hacienda los llevan también una abogacía que era la antigua de la nueva Rumasa. Bueno, vinculaciones, se puede decir, con los Ruiz Mateos, que bueno, que siguen, bueno, no es nuevo, ¿no? También ha habido otros. Pero el caso, todo lo que llega son cosas que destapa, entre comillas, o que saca a la luz la asociación, preparadas para este momento, ¿no? Sí, para están haciendo una gran labor. La verdad es que están investigando, están buscando los trapos sucios, esa vinculación que pueda haber con la familia Ruiz Mateos. Y bueno, pues si siguen destapando y siguen tirando de la manta, a lo mejor consiguen sacar algo que hasta el momento pues no se acaba de ver la vinculación total. La verdad es que tiene esa personal que estuvo en la etapa de los Ruiz Mateos, que están ahí presentes, y bueno, pues lo único que sabemos es lo que están destapando en Twitter. Pero prácticamente una junta que no, que por ellos no va a haber nada, ¿no?, que sacar, yo creo. No, además, eso es un poco de falta de transparencia. Yo creo que no hay ningún problema en que salga, por ejemplo, ahí, mañana el presidente, claro, a dar una rueda de prensa. Si no quiere acceder no quiere dejar acceder a los periodistas, bueno, pues pero ellos sabrán. Ahí todos vemos ejemplos del Valencia, donde se hace la transmitida, el Madrid también, creo que, aunque es diferente lógicamente porque la sociedad es completamente diferente, pero hay ejemplos también de sociedades anónimas donde, bueno, pues se deja retransmitir, se deja hacer prácticamente todo, y aquí es, bueno, ya hoy no han dejado ni siquiera la foto, que era prácticamente lo único que se dejaba. Mi opinión es que si no te dejan retransmitir o contar es porque algo tienes que ocultar. Porque si tú tienes todo perfecto y no tienes nada malo, pues oye, pues ven a mi casa que no tengo nada. Es mi opinión. Si no, ¿por qué no te voy a dejar que vengas a retransmitirlo? ¿Va a verlo? ¿Va a contarlo? No veo otro motivo. ¿Que no se ha encontrado todavía que haya algo que ocultar? Pues puede ser, probablemente. Pero que si no, quiero decir, si tú tienes todo en regla y está todo perfecto, pues porque no vas a poder emitir o contar, ¿no? Sí, es que además la de hace dos temporadas sí que incluso accedió a la prensa. Sí. Hubo algunas compañeras muy bien provistas con sus bocadillos, porque la junta duró también bastantes horas. Y no sé por qué de unos años a esta parte se ha tenido que cambiar. Justamente nos contesta ahora accionista de ARV lo que ha dicho Castellón, gracias a la cuenta accionistas estamos siguiendo. Dice, os resumimos todo, es magnífico, la gestión es maravillosa. Bueno, prácticamente eso. Dice, la información pronto de las entradas, la tienda ahora tiene mejor horario, estamos muy satisfechos de nuestra gestión. Pues todo muy bonito, ¿no? Lo pinta, sí, sí, prácticamente. Claro, por eso te digo que es lo que nos están contando, así que la única fuente que tenemos ahora mismo es lo que nos cuentan ellos. Bueno, pues una junta que sigue, que continúa, veremos hasta qué hora terminan en, bueno, pues con la junta. Ya llevan bastante, ¿no? Ha empezado a la una. A las 12 y una prácticamente, cinco, sí, horas, ¿no? Llevan, si exacto, no calculo mal. Exacto. Casi 5 horas, sí. Sí, sí. 5 horas desde que... Así que, bueno, pues les mandamos ánimo y que espero que lleven previsiones. Espero que hayan llegado Telepizza ya para repartirle la pizza que pedían. Sí. Tenía por aquí apuntados otros pequeños temas antes de acabar y terminamos ya con eso. El caso del árabe, ¿no? Lo teníamos preapuntado, Majid, que no hemos hablado, se lesionó. ¿Cómo vosotros tocáis un poquito este tema? La presencia un poquito del jugador, se habla mucho de ello, creo que solo ha sido convocado un jugador del Numancia. Bueno, es verdad que aquí el debate entra de una plantilla amplia, la verdad es que con 25 y habiendo 14 que no juegan, a lo mejor te da para hacer eso, ¿no? Y al final es algo para ganar dinero, pero y si, sobre todo si un canterano a lo mejor como Aki no va a estar jugando, o el caso de Johnny ahora que se ha marchado cedido, ¿cómo veis un poquito esa estrategia? Bueno, esto es un poco siguiendo al hilo con lo de la junta de accionistas, un poco el tema este tan oscuro que hay alrededor del jugador de Arabia Saudí. Sale el presidente, te dice que no hay ninguna compensación económica. Sale el presidente de la liga, dice que sí hay compensaciones económicas para los clubes. Sí, ¿A quién crees? ¿A quién crees? A través de patrocinios, es verdad. O sea, lo que ellos niegan es que, oye, viene este y te pago. No, en teoría viene este y viene debajo como unos acuerdos económicos
con patrocinio. Mm. Entonces es enmascararlo un poco, pero no es lo mismo, no es decir lo sí. mismo que entonces va un rico y dice, oye, yo quiero jugar en el Rayo, pago y tal. Lo enmascaran un poco a través de patrocinio, ¿no? Sí, bueno, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que es eso, o sea, Robles, que ha sido jugador del filial, pues tú imagínate cómo sienta el hecho de que un jugador viene y prácticamente por imposición, entre comillas, está ya de primeras en el primer equipo, sin haber demostrado nada, porque yo creo que ninguno de los que seguimos la actualidad del Rayo Vallecano tenemos ni idea de cómo se juega en la Liga en Arabia Saudí. Y bueno, pues simplemente si está ahí, pues bueno, Michel valorará, esperemos que valore con total libertad, sin imposición de que tenga que jugar una determinada cantidad de minutos. Y si es buen futbolista, pues que salga al campo y lo demuestre. Pero yo lo que le quería preguntar a Javi, pero quizá a lo mejor el canterano prefiere, oye, yo prefiero a lo mejor lo que habéis hecho con Johnny, cederme jugar, a estar ahí en el banquillo, ser el número 25 de una plantilla del primer equipo y no jugar. No sé cómo ves también un poquito el tema. Al final el jugador lo que quiere, pues Johnny yo creo que es un jugador que es, me parece un muy buen futbolista y tiene que tener minutos. Uh-huh. Yo creo que ha hecho bien en, pues no sé si habrá ido al equipo acertado o no, el Toledo me parece que ahora está en una mala está en una mala dinámica, el otro día ganaron al Atlético de Madrid, bueno, eso fue la jornada, fue la pasada, esta jornada no sé qué ha hecho el Toledo, no, uh-huh. Uno lo ha mirado, es verdad que fue sancionado, pero bueno, entonces tú lo comprenderías un poco también, la llegada de estos jugadores, si no vas a jugar, pues para un sí, canterano. Sí, al final no sé cómo habrá la decisión de irse cedido, no sé si habrá sido tomada por el club, por jugadores, si habrán llegado a un acuerdo, me supongo que ambas partes estarían de acuerdo, si no, no, a mí si me dicen que me tengo que ir cedido, si no quiero no me voy cedido, al final, pues al final el club le abre esa puerta, de esa opción de, oye, mira, necesita minutos, aquí a lo mejor este año no lo vas a tener. Yo creo que lo mejor puede ser esto, y el jugador habrá accedido también a eso, diga, pues sí, yo quiero jugar, necesito jugar y donde sea. Queda claro, ¿no? En ese sí, sentido. Sin duda. Tenía por aquí apuntado ya los dos últimos temas, el tema también de que ha tenido mucho sonido, el caso del tifo, la sanción, un poquito el tema de la comisión. No sé qué os parece también, es verdad que quizá el titular queda muy... no sé cómo decirlo, bueno, yo estoy leyendo que se está haciendo un eco hasta toda Sudamérica de lo que ha pasado, pero bueno, al final dentro de que no se autoriza por el símbolo que es, sino porque no autorizan nada, en este caso ningún tifo, ¿no? Es verdad que hay diferencias con otros clubes, que a unos clubes sí se les deja, a otros no. Pero, y esa es mi pregunta, ¿por qué hay estadios en los que sí se hacen tifos y en Kiev Vallecas no se puede? ¿Por qué? Sí. Yo creo que eso lo viene explicado por la, ¿cómo se le llama? La delegada del estadio, ¿no? Sí. En este caso, que es la que aprueba. La coordinadora de seguridad. La coordinadora de seguridad, ¿no? Que cada uno es de su padre y de su madre. Y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, es verdad que queda un poco contradictorio, ¿no? Sí, llama la atención, ¿no? El hecho de que no es ninguna pancarta, yo creo que no ofende, o sea, luchar contra el racismo no es algo que ofenda a nadie, yo creo que debe ser para todo lo contrario. Es como cuando le sancionaban al jugador por levantarse la camiseta y decir fuerza para Haití o todo claro. Esto, ¿sabes? Y dice, joder, vas a sancionar a alguien que pone, es lo mismo, ¿no? Básicamente algo que estaba prohibido, el levantarte la camiseta y mandar un mensaje, pero bueno, es un mensaje solidario, ¿no? Y yo creo que es el mayor símil, ¿no? Para que la gente un poco lo comprenda. No, no se ha sancionado por el mensaje, sino porque no está autorizado hacer tifos que no estén autorizados. Sí, no, por vulnerar la ley, entre comillas, claro, prácticamente. Pero a lo mejor tiene que haber excepciones para estos casos y dejarlo pasar, aunque bueno, es una multa que se ha propuesto, es verdad que no es una multa directa, que luego pues ya sabemos cómo son los trámites y a lo mejor se quedan ahí en el olvido, pero la propuesta está sí, está el hecho. Titular, como tú has dicho, está ahí puesto, o sea. El titular es el que es y bueno, veremos un poquito en qué queda, pero quizá, yo qué sé, la comisión tiene que ver, oye, aquí vamos a... porque si no nos vamos a quedar un poco mal, ¿no? Encima no, la susodicha delegada que dices tú, hombre, pues yo qué sé, habrá momentos en los que igual que en unos estadios se puede y en otros no, pues si es un tifo como este, yo creo que tendrías que gestionarlo de otra manera. Sí, además que se enmarca dentro de las jornadas contra el racismo, es decir, que no es algo que es solo un partido, es que son unas jornadas que son todo un fin de semana y que están enmarcadas incluso con participación directa de gente del club.
que iba a comentar, bueno, y vimos eso sí en el Estadio Vallecas el otro día, también otros dos tifos, uno al principio, bueno, un mosaico, lo llaman tifo la comisión y en verdad son mosaicos, y al final también eso sí era un tifo. Veremos a ver si también entra la comisión, si hay nuevas multas o nuevas propuestas de multa, bueno, también un poco dentro, a nosotros hoy nos han comentado un poco que es que no les aprueban nada de lo que piden, o sea que es un poco, ahí sí quizá lo que hay que reclamar es eso, que porque unos estadios sí y otros no, ¿no? Claro. Y ya por último, que tenía apuntado el tema también del acceso al estadio, ¿no? Yo no sé, tú que entras por la zona de Arroyo del Olivar, si no me equivoco. Sí, no sé si entraste antes, si te tocó vivir un poquito lo que algunos aficionados se quejan. Bueno, a mí este fin de semana, por desgracia, me tocó los 15 o 20 minutos de... ¿Te tocó? Me tocó. Mira, pues, creo que qué mejor manera que acabar. Llegaste que, tarde. Que alguien que lo vivió. Bueno, llegué tarde porque, bueno, venía de otro tipo de obligaciones que tengo. Entonces llegué muy apurado al estadio, iba con mi padre y pues bueno, mi padre ya es una persona de una determinada edad y meterle 20 minutos de cola en un acceso a un estadio. La verdad que yo por lo menos por la puerta por la que yo accedí, el hecho de que hubiese tanta cola estaba en el motivo de que en los tornos generalmente suele haber dos guardias de seguridad para cachar y en mi puerta y en las dos que hay contiguas solo había uno. Que tenga uno que cachar a todos los que van entrando al final va retrasando a todo el mundo. Claro. Llegaste pero entraste tarde. No, yo por suerte entré en condiciones. Vale. Estaba buscando porque creo que ha sido un tema en la Junta, lo del acceso, y estaba mirando exactamente qué es lo que habían dicho, pero algo así como que eran las reglas, o sea, que ellos estaban algo de esta manera, que les habían obligado, no sé si era sectorizar en este caso. Y bueno, la verdad es que se quejan sobre todo eso, que solo hay un torno, ¿no? para entrar y que, bueno, eso están obligando unas colas. Y bueno, la verdad es que sobre todo la parte de Arroyo del Olivar se queda eso en una ratonera y pasa algo ahí, hay una estampida, se puede decir, y es muy peligroso, ¿no? Yo creo. Sí, y es algo que, bueno, que se debe de solucionar. No digo que sea a lo mejor culpa del Rayo, a lo mejor culpa de la comunidad por el tipo de estadio que es, lo que sea, pero claro, la gente no puede estar ahí agolpada entre paredes y con tantísima gente, ¿no? Sí, no era muy sencillo, si nos tienen que hacer obras en el estadio, ya se lo comentó algunos compañeros del Rayo, tenemos el Calderón libre, que nos cedan allí unos mesecitos. Oye, pues es una manera también, ¿no? El trasladarse, no sé si a la gente le gustará jugar. A la gente no le gustará, pero tenemos el Calderón ahí, pues mira, que ya que nos dejen, ¿no? un par de meses y no vamos a... Lo que no sé cómo está el césped. Claro. Porque eso no lo pide... Como este, más o menos. Bueno, mejor, hay que decir, otra de las notas fue la mejoría del césped el otro día en el estadio, que bueno, por lo menos que sí, 15 días sin pisarse, se notó y bueno, no hubo quejas de cuerpo técnico y de jugadores después de varias semanitas, bueno, mostrando un poco el estado mal que estaba el césped del Estadio Vallecas. Bueno, pues vamos a finalizar y lo hacemos con el pronóstico. Como cada semana, empiezo con Javi. La pregunta que siempre hacemos al acabar, ¿cómo va a acabar el Rayo Vallecano al final de temporada? ¿Le ves en playoff? ¿Le ves en ascenso directo? ¿Ves que al final pues se cae? ¿Cuál es tu pronóstico? Pues yo creo que si sigue la dinámica esta, puede optar a jugar el ascenso directo. ¿El ascenso directo? Sí. Bueno, pues evitaría por lo menos disgustos o, ¿cómo se dice?, el sufrir a la gente, ¿no? Sobresaltos, ¿no? Los playoffs es, como le decimos, una lotería. Hemos visto muchos equipos que se han metido a última hora, ¿no? Y equipos más regulares al final caerse, ¿no? Los playoffs muchas veces es la dinámica, ¿no? Con la que llegas a... de la liga, ¿no? El encadenarlos un poquito. Sí, no, al final un playoff te lo tomas distinto. Puedes acabar con la dinámica mala y haber acabado el playoff y luego el playoff lo afrontas de manera distinta. Es como un, no sé, sí, un subidón de... Claro, sí, te la juegas como un mundial, ¿no? Como una competición al final de ese tipo. Y tú, David, ¿cómo ves al equipo? ¿Dónde crees que va a acabar? Hombre, a mí me gustaría que acabase mínimo en uno de los dos primeros puestos. Ya no me voy a poner si tiene que ser campeón o tiene que ser segundo. Yo creo que es segurísimo va a acabar en mínimo entre los seis primeros puestos. Tú el playoff lo ves claro, ¿no? Yo el playoff lo veo clarísimo. Bueno, pues ahí ha dicho. Tenemos un ascenso directo, tenemos un playoff.
Yo creo que la gente lo firma, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que ahora la gente notas que lo del playoff ya se le queda poco? Claro, hombre, yo creo que sí. El equipo está segundo, el equipo está... Pero a ver si va a ser una decepción, que esto es peligroso, ¿no? El verte bueno, ahí, pero... caerte luego en playoff y claro, decir, uff, pero estoy de acuerdo, las sensaciones del equipo son muy positivas. Sí. Y el equipo está ahí, que puedes tener luego una mala racha, pierdes ahora dos partidos y te caes un poquito. Bueno, puede pasar, pero las sensaciones ahora mismo ya son de equipo... A mí lo que no me gustaría es estar en puestos de ascenso y luego caerte al playoff y jugar playoff tras estar ahí... Ya. Varias semanas en ascenso, eso es peligroso para el ánimo del equipo, ¿no? Sí, y luego sí. Al que venga uno que se meta al final y ya, bueno, playoff y uno eufórico y otro los estados. No, en las dinámicas en ese sentido está clarísimo. Que viene uno de arriba, el Valladolid, por ejemplo, se acaba enchufando o el Tenerife, que vale, y tú vienes para abajo y te comen. Sí, pero las dinámicas. No va a ser el caso del Rayo. Yo creo que no, yo estoy de acuerdo. Como está, yo creo que se va a mantener ahí y es un poco lo que hemos comentado al principio. Al final, si. Tú estás segundo y aspiras a quedar primero al final. Eso es. Bueno, pues vamos a ver cómo se depara, ¿no? A ver qué ocurre con el Rayo Vallecano, que como decimos ahora mismo es segundo, a 5 puntos del líder, derrota esa victoria derrotando al Huesca. Bueno, vamos a ver cómo encara ese próximo partido. Domingo a las 6 de la tarde, Pucela, por cierto, que yo creo que va a haber un buen desplazamiento. 500 entradas han puesto a la venta al precio de 25 euros, así que yo creo que se va a vivir unos desplazamientos también bonitos, ¿no? León ya lo fue, pero lógicamente Valladolid a dos horitas, el horario tampoco es malo del todo. Yo creo que estás aquí prontito en Vallecas, yo creo que se va a vivir buen ambiente. Eso sí, la gente que vaya, que se abrigue, porque Pucela, además con este tiempo, pues yo creo que va a hacer mucho, mucho frío. Así que vamos a ver si puede lograr el conjunto de Michel los 3 puntos. Pues nada, finalizamos dando las gracias a Javi Robles por tu presencia en el día de hoy. A vosotros. Que es positivo que sigas vinculado con el Rayo Vallecano, que sigas viendo al equipo, al final que la gente... Te sigue viendo ahí un poquito y recordando que al final fuiste de los jugadores que portaste ese brazalete, igual que Tony Raz, igual que Isma Gil, bueno, jugadores que os dejó marcado, se puede decir, el Rayo Vallecano. Y nada, desearte lo mejor sobre todo con el Inter y lo dicho antes, que si se puede celebrar el playoff a final de temporada, pues nos alegraremos mucho por ti en este caso. Pues sí, muchas gracias. Y nada, a David lo mismo, te seguimos leyendo en el Gol de Madrid, también con las informaciones del filial, con absolutamente todo, y agradecerte que hayas venido aquí, y seguro que no será la última. Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Nada, pues muchísima suerte a los dos. Y nada, nosotros, Alejandro, despedimos, vamos a seguir pendientes de aquí del teléfono de la Junta, a ver si hay alguna novedad. A ver si nos contáis algo los accionistas desde dentro de la sala de la Junta. Pues nosotros poco podemos. ¿Cómo? Eso sí, semana larga, hasta el sábado no obra previa, así que animar a la gente a estar atentos a www.unionrayo.es. Exacto, y luego ya contar Valladolid deseando que llegue ese partido. Pues nada, lo dicho, muchas gracias Castellón, sí. En la próxima os citamos como siempre, martes a las 5 de la tarde, aquí en el restaurante Pastrana de Vallecas, en la calle Malgrat de Mar número 8, y ya lo sabéis, 5 de la tarde, Tertulias UR. Un saludo. Unión Rayo.